Junto a las autoridades civiles y los organismos de socorro, en la remoción de escombros y en el monitoreo de la zona, en la ubicación para poder rescatar posibles víctimas de este hecho. Ya tenemos desplegados 100 hombres aproximadamente, integrantes de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres y la BR-8, hombres del Ejército Nacional, equipados y entrenados, especialmente para atender esta clase de emergencias. Es un hecho doloroso que enluta a una región y a un país. Por esta razón, nuestros soldados estamos comprometidos con la comunidad, apoyándonos en estos momentos tan difíciles. Las condiciones del terreno son muy complicadas, pero hasta ahora hemos avanzado con las autoridades locales, con la comunidad y con los organismos de socorro, atendiendo esta emergencia.